Estar todos en Hebreos capítulo 12. Vamos a continuar con el estudio de esta carta que lo habíamos interrumpido por un tiempo. Vamos a retomar el estudio de la última parte de esta carta. Y vamos a hacer la lectura en el verso 15. Y en el verso 15, verso 16 y verso 17. Hebreos, capítulo 12, versos 15, 16 al 17, nos encontramos estudiando el tema, la superioridad de Cristo. Pero dentro de este tema, nos encontramos viendo algunas aplicaciones que el autor hace al finalizar su carta, y en este texto encontramos una advertencia en contra de la apostasía, en contra de rechazar a Cristo. Dice el verso 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Y los versos en los cuales vamos a estar meditando hoy, porque ya analizamos este versículo 15, es el 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Estos dos versos en los cuales vamos a estar centrándonos hoy, el 16 y 17, se encuentran entre los versos más solemnes que tiene la Biblia, porque como ya vimos en el verso 12, en el verso 15, y como ya vimos en el capítulo 6 y en el capítulo 10, aquí hay una seria advertencia en contra de la apostasía. Recuerden que uno de los temas que desarrolla nuestro autor a lo largo de toda la carta es una advertencia en contra de abandonar a Cristo, y que este es un peligro real para aquellas personas que se llaman cristianas, que son profesantes cristianos, se deja ver por la insistencia que el autor tiene de este tema. Es posible que uno piensa que lo que ya él dijo en el capítulo 6 y en el capítulo 10, que fue algo tan terrible que nos hizo estremecer, ya eso es suficiente para que uno quede curado en contra de este pecado. Pero el Espíritu Santo sabe los grandes peligros que acarrean a muchas personas en este mundo, y en especial Él conoce el pecado que muchos tienen de autoengañarse a sí mismos, pensando que son salvos cuando no lo son, pensando que son cristianos cuando en realidad van rumbo al infierno. Así que en el estudio de hoy vamos a aprender a través del ejemplo de Esaú que el pecado de la apostasía es un pecado real, que es un pecado que puede ser cometido por personas que tienen conocimiento de la verdad, y que esta maldad que se llama apostasía no consiste en un solo pecado en particular, sino que está relacionado con muchas clases de impiedad. Además, aprenderemos que hay una línea de la paciencia y de la misericordia de nuestro Dios que no debe ser traspasada, porque una vez
La línea de la paciencia y la misericordia de nuestro Dios es traspasada, ya no queda ninguna esperanza para el arrepentimiento, sino un destino irrevocable y eterno de condenación. Esta es la razón por la cual digo que estos versículos contienen una advertencia solemne que debe hacernos estremecer. Con el fin de comprender bien el texto, vamos a estructurarlo en cuatro aspectos. Lo primero que vamos a estar viendo es la multiplicidad de la naturaleza del pecado de la apostasía. Multiplicidad de la naturaleza del pecado de la apostasía. Dice nuestro autor en el verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano. En segundo aspecto, vamos a estar viendo que el amor a la carne es la fuente que conduce a la apostasía. El amor a la carne es la fuente que conduce al pecado de la apostasía. Dice nuestro autor que por una sola comida vendió su primogenitura, se volvió un apóstata. El tercer aspecto que vamos a estar viendo en nuestro texto es la irreversibilidad del pecado de la apostasía. El pecado de la apostasía conduce a la persona a un estado irreversible. Dice nuestro texto: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y el último aspecto que vamos a estar viendo son algunas implicaciones doctrinales y prácticas de esta doctrina. Implicaciones doctrinales y prácticas de esta doctrina. Así que vamos a empezar con nuestro primer aspecto, la multiplicidad de la naturaleza del pecado de la apostasía. Dice nuestro autor: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Con el fin de hacer un empalme con lo que ya hemos visto antes, porque bueno, el último estudio, que fue el que hicimos del versículo 15, se dio hace más de 4 meses, así que es posible que algunos hayan perdido esa línea, y es posible que hoy nos estén acompañando personas que no han estado en los estudios previos. Nuestro autor de la carta a los Hebreos, luego de dar toda una enseñanza completa, profunda y profusa de la superioridad del cristianismo sobre la religión judaica y sobre todo el sistema del antiguo pacto, el autor advierte a sus lectores que es una iglesia compuesta por judíos convertidos a la fe cristiana, que luego de haber soportado muchos martirios por la causa de Cristo, en vista de que los sufrimientos se acrecentaban y que ellos no estaban viendo el cumplimiento inmediato de las promesas de que Cristo vendría a rescatar de manera completa a su pueblo, y que ellos más bien estaban viendo que la situación se ponía más oscura, algunos estaban pensando en considerar abandonar a Cristo y volver al sistema religioso judaico. Ya hemos visto que es muy posible que algunos maestros judíos estaban mostrándole a estos judíos cristianos sufrientes que ellos eran unos tontos. Que eran unos tontos porque estaban siguiendo una nueva religión que no tenía nada en comparación con las glorias del judaísmo. Ellos les habían dicho:
Nosotros tenemos a los patriarcas. ¿Ustedes qué tienen? Nosotros tenemos a Abraham. ¿Ustedes qué tienen? Nosotros tenemos a Moisés y la ley que fue dada por medio de ángeles. ¿Qué tienen ustedes? Nosotros tenemos el templo con todos los ritos, con todos los sacrificios. Nosotros tenemos al sumo sacerdote, que lo estamos viendo y que se viste con esas ropas hermosas y espléndidas. Nosotros tenemos todo. Ustedes no tienen nada. Ustedes solo tienen a un Cristo, a un supuesto Mesías, que ni siquiera está con ustedes, porque ni siquiera pudo resistir al Imperio Romano y murió crucificado, y a lo mejor está sepultado en una tumba, y ustedes creen porque algunos doces locos dijeron que él resucitó de la tumba, y ustedes creen que un día él vendrá, y son unos tontos porque ustedes no están viendo nada y están sufriendo, están aguantando cárceles, están sufriendo mucho por nada. Vengan, vuelvan a su antigua fe, que nosotros lo tenemos todo. Así que el autor de la carta ha hecho una exposición completa acerca de la superioridad de la fe cristiana sobre la fe judaica. El autor ha mostrado que la fe judaica, con todos los ritos antiguos, no eran más que sombra de una realidad que trajo Cristo, y que una vez la realidad vino, las sombras quedan atrás, y que cualquiera que hoy día siga el sistema religioso judaico está en contra de Cristo y no es salvo, y es una persona que le espera la condenación eterna, porque él está quedándose con las sombras, las cuales fueron reemplazadas por una realidad que es Cristo. Bueno, desde el verso 12, aquí en el capítulo 12, el autor de la carta está completando una serie de exhortaciones finales en contra de la apostasía. Apostasía es de manera consciente, habiendo conocido que Cristo es el único camino de salvación, y habiendo comprendido las verdades del Evangelio, abandonar el Evangelio, abandonar a Cristo, pensando que existe otra cosa mejor. Especialmente estos lectores, como ya les dije, a causa de sus sufrimientos, estaban pensando en abandonar a Cristo. Y en el versículo 15, nuestro autor hizo una advertencia solemne y él dijo: miren bien, y explicamos muy bien lo que significaba eso de mirad bien, no sea que alguno, y este alguno se refiere a los lectores, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y estuvimos viendo en qué sentido una persona deja de alcanzar la gracia de Dios. Estuvimos explicando que algunas personas, especialmente los que se identifican con la soteriología arminiana, ellos creen que este texto enseña que es posible que una persona caiga de la gracia, que es posible que una persona que una vez ha sido regenerada muera a esa regeneración y se vaya al infierno. Estuvimos viendo que eso no es posible, que el que una vez ha sido salvado por Cristo siempre se conservará en el estado de salvación. Pero lo que sí hemos visto es que el autor en toda la carta nos está diciendo algo: evalúen su fe, evalúen si son como aprendíamos hoy de esos niños que se humillaron y que confían plenamente en Cristo. No sea que ustedes sean unos falsos creyentes, que luego al final se muestre que ustedes no corrieron la carrera, que no la terminaron. Recuerden que Cristo dijo que el que realmente es salvo perseverará hasta el fin. Ok.
Dice nuestro autor, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Dónde? No en el mundo, porque el mundo está lleno de profanos. El mundo está lleno de Esaú, de Caínes, de Judas. El autor está hablándole a una iglesia, así como yo estoy predicándole hoy a una iglesia. Lo que el autor dice, no sea que haya algún fornicario o profano entre ustedes, el cual está en peligro de ser un apóstata. En otras traducciones, cuando dice profano, allí se traduce blasfemo, alguien que dice blasfemias, y nuestro autor dice aquí que la fornicación y la blasfemia son raíz de amargura que, si se le deja que surja, causarán problemas, no solamente al culpable, sino que muchos serán contaminados. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿qué tiene que ver la fornicación y la blasfemia con el pecado de la apostasía? Bueno, recuerden que en el verso 14, en el cual estuvimos haciendo un estudio completo sobre el tema de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, en el verso 14, nuestro autor dijo que los cristianos deben seguir la paz y la santidad. La fornicación y la blasfemia se oponen a la paz y a la santidad. La fornicación es un pecado que va en contra de la segunda tabla de la ley. ¿Por qué? Porque la fornicación atenta contra el prójimo, y la segunda tabla nos advierte acerca de hacerle daño al prójimo. Y la blasfemia atenta contra la primera. ¿Por qué? Porque es un atentado contra Dios. Así que el autor lo que está diciéndonos es que estos dos pecados que caracterizaron a Esaú son pecados en contra de lo que él dijo que un cristiano debe hacer en el verso 14. Buscad la paz, que se relaciona con nuestras relaciones con el prójimo, horizontales. Y la blasfemia es un atentado contra la santidad, nuestra relación con Dios. Así que el autor lo que nos dice es: los dos pecados siempre van juntos. Siempre, siempre. Donde hay inmundicia moral, hay blasfemia. Las personas profanas, las personas que blasfeman contra lo sagrado, siempre piensan con ligereza acerca de la inmoralidad. Y para una persona que cae en este estado, el sincero arrepentimiento es algo muy raro en ellos. Y ahora, ¿qué significa aquí el término profano? Dice: no sea que haya algún fornicario, ya entendemos qué es esto, pero dice: o profano como Esaú. Les doy una definición que da John Owen sobre esto, y se las leo textualmente. Dice John Owen: se dice que las cosas santas se profanan cuando los hombres no le dan la veneración debida y las exponen a un uso común o al desprecio. Pero profano es violar, corromper, prostituir en el uso común las cosas sagradas, sean estas sagradas por su naturaleza o por una institución divina. Sigue diciendo él: un profano es el que menosprecia las cosas sagradas. Estas personas se burlan de la religión, consideran a la ligera las promesas y las amenazas divinas, desprecian o descuidan el culto a Dios, hablan irreverentemente de las cosas que debieran causarles preocupación,
Y dice John Owen, el mundo está lleno de esta clase de personas. Continúa diciendo él, esta hipocresía es el último paso de entrada hacia la final apostasía. Cuando los hombres, quienes profesan ser cristianos, desprecian y se burlan de los asuntos espirituales, su estado es peligroso o tal vez irrevocable. Así que dice nuestro autor que Esaú es un ejemplo de este mal, que el suyo es un caso de apostasía, en el cual se nos advierte que no podemos confiar en los privilegios externos. Pregunto, ¿quién era Esaú? ¿Quién era su papá? Un verdadero creyente, un hombre piadoso. ¿Será que este hombre, y conforme a toda la serie que nosotros vimos acerca de la crianza de los niños, ¿será que este hombre no era juicioso en tener el devocional todos los días con sus dos hijos? ¿Será que este hombre no era juicioso en orar con sus niños? ¿Será que este hombre no era juicioso en darles un buen ejemplo de lo que es ser un creyente? Esaú era una persona que tuvo muchos favores externos de la gracia de nuestro Dios. Él nació, se educó y creció escuchando la santa ley de nuestro Dios. Él vivió en una familia sagrada. Tenía todos los signos externos del pacto. No obstante, este hombre era un paria. Era un relegado del pacto de la gracia y de sus promesas. El segundo aspecto que nuestro texto nos enseña es que el amor a la carne es la fuente que conduce al pecado de la apostasía. ¿Cuál es el delito particular que se le imputa a este hombre? Dice nuestro versículo que por una sola comida vendió su primogenitura, que por una comida apostató de Cristo. Oigan, Esaú, dice nuestro texto, era un primogénito, y ser un primogénito en el tiempo patriarcal era un gran privilegio. Miren esto, los derechos de un primogénito eran: recibía la bendición especial de su padre, recibía una doble porción de los bienes, tenía dominio sobre sus hermanos y funciones sacerdotales cuando el padre estaba ausente de la casa. El derecho de la primogenitura en el mundo judaico, en el pacto antiguo, fue considerado como algo especial porque el primogénito era un tipo de Cristo. La primogenitura hablaba de la adopción de los santos y hablaba del derecho de la herencia celestial. Y todo esto fue despreciado por Esaú. ¿A cambio de qué? Dice aquí, por una sola comida. Esaú renunció al reclamo de todos sus derechos como primogénito por un insignificante goce temporal del cuerpo. Y dice un puritano, ¿cuántos hay como él en el mundo? Hay un inmenso número de personas que profesan el cristianismo, pero prefieren los placeres carnales a las alegrías espirituales. Prefieren los beneficios temporales a las riquezas eternas. Prefieren la gratificación física a la salvación del alma. Cuando la Biblia aquí llama profano a Esaú, lo que nos dice es que él despreció las cosas sagradas. Su primogenitura
era algo sagrado porque era un tipo de Cristo y él despreció eso. Cuando la Biblia aquí le llama profano, es que él convirtió o cambió, intercambió eso que era sagrado por las cosas comunes de nuestra vida. Miren, y el precio que él recibió de su maldad, aquí nuestro autor le llama carne, comida, para mostrar que es algo temporal, que es algo de este mundo. Y la recompensa que recibió, aquí se le llama un bocado, una sola comida. Es decir, su elección fue una elección mezquina que no le iba a dar ningún fruto. Y la consecuencia de su pecado, aquí se le llama profanidad. ¿Por qué se le llama profano? Porque él ofendió lo que era sagrado, su primogenitura, que era un tipo de Cristo mismo. Los profanos son culpables de un pecado horrible porque los profanos pisotean las perlas de Dios. Los profanos rechazan la Biblia. Los profanos profanan el santo día de nuestro Dios y encuentran excusas para hacer lo que no es propicio en este santo día. Tienen en poco las cosas santas. Mire, los profanos desprecian y ridiculizan el evangelio. Los profanos, aunque digan que son cristianos, son ateos prácticos porque en su vida diaria viven como si no existiera Dios. La pregunta en este instante es: ¿cómo hacemos nosotros para no tener una práctica que pueda ser catalogada como profana? Hermano y hermana, para combatir la profanidad en nuestras vidas, necesitamos conocer las Escrituras. Ellas son las que nos dicen lo que es sagrado. Y cuidado con despreciar lo que es santo, que no seamos hallados como Esaú. Y el tercer aspecto que vamos a estar viendo es la irreversibilidad del pecado de la apostasía. Este es un pecado irreversible. Dice el verso 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este versículo nos lleva a la última parte del capítulo 27 de Génesis. No hay tiempo para hacer una lectura completa, pero allí en Génesis capítulo 27, en la última parte, se nos presenta las consecuencias del pecado de Esaú, las consecuencias que esto trajo. El texto nos dice que Isaac había dado su bendición especial, que era para el primogénito, se la había dado no a Esaú, sino a Jacob. Y el texto nos dice que cuando Esaú supo que la bendición patriarcal, la bendición del primogénito, le había sido dada a Jacob, el texto en Génesis 27:34 nos dice que Esaú clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme a mí, Padre mío. Esta exclamación me hace pensar que todo el mundo, creyentes e incrédulos, un día van a tener verdadera fe en Dios, pero para algunos su verdadera fe va a ser demasiado tarde. Muchos en el infierno van a tener verdadera fe en Cristo. En el infierno ellos van a clamar con gran clamor: oh Jesús, ahora sabemos que tú eres el Salvador del mundo. Oh Dios, ahora sabemos que tú eres el verdadero Dios que condena el pecado. Ten misericordia de mí. Y le pasará lo mismo que le pasó a Esaú. Isaac
no fue conmovido por sus lágrimas. ¿Por qué? Porque las lágrimas de Esaú no procedían de un corazón angustiado por haber pecado contra Dios. Las lágrimas de él procedían de una persona que estaba dolida porque estaba sufriendo los resultados del pecado. Y ya hemos dicho que el verdadero creyente ruega, suplica, se duele y se lamenta delante de Dios, no por las consecuencias del pecado, sino por el pecado mismo, porque ha ofendido al Dios Santo, porque ha ofendido al Salvador, aquel que lo amó con amor eterno. Dice el texto que él fue rechazado. Sus ruegos llegaron demasiado tarde. Isaac había dado su bendición sobre Jacob y ya no podía hacer nada. Hay una ilustración en Levítico 25 que creo, aunque es larga, en Isaías 25 encontramos una ilustración de qué fue lo que pasó aquí. En Levítico 25 se nos dice que Dios es el dueño de la tierra, porque es suya, él fue quien la hizo. Por lo tanto, nadie era realmente propietario de la tierra. Y Dios dice a su pueblo que si alguien vende su parcela y luego no tiene forma de recomprarla, esperará hasta que llegue, ¿qué? La fiesta o el tiempo del jubileo, y en ese tiempo la tierra le volverá a él. Pero hay una excepción, y es que si una persona había construido una casa en la ciudad, bueno, esa construcción habla del esfuerzo humano, ¿no? Si una persona había construido su casa y la vendía, luego de un año de haber vendido esa casa, no la podía recuperar. Si tenía plata, se la podía comprar al que se la vendió un año antes. Pero luego de que pasaran 12 meses, la Biblia dice que esa casa quedaría para siempre en manos del nuevo dueño. Esto fue lo que pasó con Esaú. Él dejó que pasaran los 12 meses. Y eso es lo que pasa con el pecado de la apostasía. Luego que pasan los 12 meses, no podrá arrepentirse nunca más. Escuchen lo que dice Proverbios 1:28. Aquí Dios habla de aquellos que han pecado más allá del día de la gracia. La gracia tiene su día. La misericordia y la paciencia de nuestro Dios tienen su límite. Y cuando se peca más allá del límite, el día de la gracia se acaba. Dice: entonces me llamarán como hizo Esaú: Padre mío, dame tu bendición. Y no responderé. Ah, antes no me buscaban, pero ahora que han pasado el límite, me buscarán de mañana, temprano, lo que no hacían antes. Y Dios dice, no me hallarán. Escuchen lo que dice Ezequiel 8:18. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo. Oiga, y Dios, el Dios de la gracia, dice, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Por lo tanto, es necesario escuchar el llamado que nos hace Dios. Escuchen lo que él dice en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amigo que estás aquí, amigo que nos escuchas, si aún no has respondido al llamado que te hace hoy, debes hacerlo hoy, no, porque retrasarlo implica un gran peligro para tu alma.
¿A quién se dirigía el autor de la carta? A cristianos profesantes. ¿Muestra esto que un verdadero renacido puede entrar en estado de apostasía? No, porque ya el autor en el capítulo 10 dijo que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Pero la pregunta que te tengo es: ¿eres un verdadero cristiano? ¿Realmente has sido renacido? O tal vez te encuentras en el caso de Esaú. Este texto es una advertencia para todos nosotros. Recuerden que el destino del apóstata es irreversible. A la poca estima y al desprecio por las cosas sagradas le seguirán el amargo pesar y las angustias y las súplicas inútiles. Y quiero finalizar con algunas implicaciones doctrinales y prácticas de esta doctrina. Algunas implicaciones doctrinales y prácticas. Mire, es muy lamentable que estos versos, el verso 15, el verso 16, el verso 17, sean tratados de una forma tan superficial y tan errónea por muchos comentaristas bíblicos y por muchos predicadores. Ellos pasan por estos textos de una forma rápida y nunca tratan de ahondarlos. Bueno, la doctrina que él toca no es fácil. La doctrina de la apostasía no es fácil de tocarla, porque recuerden que el apóstata es aquel, como dice en Hebreos capítulo 6, que ha recibido algo de iluminación, que ha participado de los poderes venideros, que ha estado como Judas caminando 3 años al lado de Cristo, que profesa creer en Cristo, que puede ser por mucho tiempo un pastor o un diácono o un miembro de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, y luego se descubre que su fe es falsa. Mire, algunos cuando llegan a este texto, ellos dicen: sí, este texto habla de la apostasía, pero ese es un pecado que nadie comete. Aquí simplemente es una advertencia, pero que nadie ha cometido esto. Si nadie lo ha cometido y nadie lo puede cometer, la advertencia entonces sobra. Y ya hemos visto que no es una. 3 veces hemos encontrado palabras solemnes sobre este pecado. Algunos, cuando predican sobre este texto, no se esfuerzan en definir en qué consiste el pecado de la apostasía, sino que se limitan a consolar a los cristianos más débiles, diciéndoles: ustedes no han cometido este pecado. El tema que se trata aquí es complejo y no es lo suficientemente claro. Y creo que Dios ha dejado un poco de oscuridad respecto al tema para disuadirnos de caminar descuidadamente en el borde de este pecado. Dios es bueno. Así que cuando nosotros estudiamos cuando nosotros vemos lo que es el pecado de la apostasía, debemos acercarnos a él con temor, temblor y humildad, buscando la gracia con el fin de que este tema se trate de una forma fiel, pura, clara, útil para todos nosotros. Miren, hay algunos predicadores que nos dicen: sí, es posible que alguien cometa el pecado de la apostasía, pero eso fue en el antiguo pacto. Ahora estamos en el pacto de la gracia, y en el pacto de la gracia es imposible que una persona cometa el pecado de la apostasía. Pero quiero mostrarte por medio de la Biblia que sí es posible que hoy día muchos cometan este pecado. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12. Dice así: por esto
Dios les envía un poder engañoso. Y oigan lo que sigue. Para que crean a la mentira. Estas personas ya no van a creer el evangelio porque han traspasado el límite del día de la gracia, han traspasado el límite de la paciencia, y Dios mismo se encarga de mandarles un espíritu engañoso para que a perpetuidad crean la mentira. ¿Con qué fin? Con el fin de que sean condenados. Oiga, desde esta vida ya están condenados a creer siempre la mentira porque traspasaron el límite de la paciencia de nuestro Dios. Hebreos capítulo 6, verso 4 y 6. La palabra del Señor dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El apóstol Juan, en la primera epístola, capítulo 5, verso 16, él nos dice que hay un pecado, que es el pecado de muerte. Y cada uno de estos versículos se refiere a una clase especial de desobedientes que han provocado la ira de Dios de una forma tan grave que su destino de condenación ya está determinado de manera irrevocable mientras están vivos. Ah, para contrarrestar todos estos textos y otros más que no les di porque no hay tiempo, algunos acuden a Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 y ellos dicen: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bueno, la Biblia no se contradice. Es un grave pecado y es una grave profanidad utilizar la Biblia para contradecir a la Biblia misma. Respecto a este versículo de Primera de Juan 1:7, hay que señalar tres cosas. En primer lugar, la sangre de Jesucristo no se derramó para limpiar todos los pecados de todos los hombres, porque la sangre de Cristo no perdonó la traición de Judas. Él fue condenado. La virtud de la sangre de Cristo no va más allá de la finalidad para la cual ella fue derramada. En segundo lugar, el pasaje no dice: la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, sino dice: nos limpia de todo pecado. Es decir, la sangre de Cristo solo limpia los pecados del pueblo elegido y del pueblo adquirido por Dios. Los incrédulos, aunque se llamen cristianos, no pueden apropiarse de lo que este pasaje dice. Y en tercer lugar, la promesa de Primera de Juan 1:7 tiene sus límites. El autor dijo antes: si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, no es verdad que la Biblia nos diga que nadie hoy puede cometer el pecado de apostasía. La Biblia nos da ejemplos de muchas personas que cometieron estos pecados. Y digo estos pecados porque el pecado de apostasía no consiste en una sola cosa. Hay una multiplicidad de pecados involucrados en la apostasía. ¿Quién fue el primer apóstata en la Biblia? Caín. Caín era un creyente nominal. Oiga, Caín nació bajo muchas bendiciones externas. Sus padres eran creyentes, sus padres le inculcaron la fe. Él había escuchado lo que sus padres dicen sobre Dios. Incluso él podía escuchar en ocasiones la voz directa de Dios. No obstante, Caín era un creyente nominal. Y allí es donde están los que cometen apostasía, los creyentes nominales. Él adoraba a Dios únicamente en lo externo. Oiga,
Y su adoración no era tan mala desde nuestra perspectiva. La Biblia dice que él buscó de sus frutos, de los mejores, se los trajo a Dios. Él presentó eso ante Dios. Cualquier cristiano que lo hubiese visto dice: este es un verdadero creyente. Pero Dios, que conoce el corazón, vio que su corazón era malo y rechazó su ofrenda y aceptó la de su hermano. Y Dios prefirió a su hermano que al primogénito. Recuerden, Caín tenía una bendición especial, la bendición del primogénito, pero Dios los rechazó porque su corazón era malo. Y Dios le advirtió, porque este hombre dice: Dios, pero ¿cómo es que rechazas mi ofrenda y aceptas la de mi hermano? Y Dios se dignó a hablar con este hombre. Y Dios le advirtió que su corazón tenía que ser recto. Y a pesar de todo esto, él se fue en contra de Dios. Mató a su hermano, es decir, mató a alguien que se identificaba con el reino de Dios. Y escuchen lo que le dijo Dios allá en Génesis 4, versos 10 al 12. Génesis 4, 10 al 12. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, oigan aquí, Dios lo condena estando aún en vida. Había traspasado los límites de la paciencia de nuestro Dios. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Verso 13: grande es mi iniquidad que no puede ser perdonada. Génesis 6 deja claro que toda una generación de habitantes del mundo habían traspasado los límites de la paciencia y la misericordia de nuestro Dios, y no hubo perdón ni remedio para toda esa multitud. Génesis 6, versos 5 al 7. La palabra de nuestro Dios dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, mucha, habían traspasado los límites en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que la humanidad en los días de Nimrod también pecó gravemente, que Dios los entregó, Dios los abandonó. Dios dijo: no sigo más, no va más, morirán en su pecado. Como dice Génesis 3:6, no contenderá Jehová con el hombre para siempre. Hay un límite. Miren, en Éxodo 23, versos 20 y 21, encontramos a una generación entera del pueblo hebreo que fue culpable de esta gran transgresión, como se le llama a la apostasía. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Por desgracia, ellos no hicieron lo que Dios dijo. Y Esteban, en Hechos capítulo 7, verso 39, dice: nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y en Hebreos capítulo 3, verso 10, hablando de lo mismo, el Espíritu Santo dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que nunca entrarán en mi reposo. Otro caso de apostasía lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 17. Allí están los famosos
sacerdotes, hijos de Elí, nacieron en un hogar creyente, en un hogar piadoso, recibieron una educación bíblica. Oiga, fueron ordenados como sacerdotes, fueron puestos en el ministerio sacerdotal, pero ellos despreciaron, profanaron el alto llamamiento recibido. La Biblia nos dice que ellos extraían ilícitamente de las ofrendas del pueblo para su enriquecimiento. Allí que hay un grave riesgo en los practicantes de la teología de la prosperidad, que si ellos no se arrepienten lo más pronto, van a traspasar los límites de la paciencia de nuestro Dios y no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Dice primer libro de Samuel que se aprovechaban de su posición sacerdotal para abusar sexualmente de las mujeres que iban al templo, y que la gente despreciaba el culto a Dios por causa de ello. Por tanto, llegó el día en el cual traspasaron el límite de la paciencia de nuestro Dios, traspasaron el día de la gracia, y el Señor les dijo esto. Primero de Samuel 3:14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Parece evidente aquí que el escritor sí es consciente de que muchas personas en la Biblia traspasaron, fueron más allá del límite de la misericordia de nuestro Dios. Recuerden a Faraón, recuerden a Balaán, recuerden a Saúl, recuerden a los fariseos en el tiempo de Cristo. Mire, en Juan capítulo 3 se da a entender que los fariseos habían entendido que Jesús era un maestro que ha venido de Dios. En Juan capítulo 11, versículo 47, ellos no pueden contradecir los milagros de Cristo, y ellos son conscientes que Jesús está haciendo las señales del Mesías. Dicen ellos, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y las señales atestiguaban que Jesús era el Cristo. Ellos eran conscientes, tanto que Cristo en Juan 8:21, Él les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque ellos traspasaron el límite de la paciencia de nuestro Dios. Ellos conocían quién era Jesús y estaban viendo las señales y sabían que Él era el Salvador del mundo, y no obstante lo despreciaron. En el Salmo 19:13, la palabra de nuestro Dios dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Gran rebelión es el pecado de la apostasía, y se le llama gran rebelión porque es esa manera de conducirse de algunos que termina en un atrevido desafío contra Dios. Hermanos, el pecado de la apostasía, amigos que están aquí, es algo real. Tanto que en la Biblia se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar de manera consciente y voluntaria la luz que el Espíritu Santo está dando a la persona, mostrándoles que Jesús es el único medio de salvación. Él sabe que Cristo es el único medio, y a pesar de que sabe, lo rechaza. Y Juan le llama el pecado de muerte. Pecado de muerte. ¿Por qué? Porque es un pecado del cual no hay forma de arrepentimiento. Pero miren, la misericordia de nuestro Dios es tan grande y su soberanía es tan grande que nadie puede decir, oh, yo sé que ya estoy a punto de traspasar los límites.
voy a esperar 2 meses más y en 2 meses más me voy a arrepentir porque dentro de 2 meses ya he traspasado el límite de la paciencia de nuestro Dios. Así no es. Dios es soberano en todo lo que Él hace. Caín, el pecado más grave, dos. Uno, que su corazón no era sincero ante Dios. Y dos, mató a su hermano. Y Dios dijo, maldito serás. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Recuerdan a Manasés, un hombre perverso, malísimo, un rey malvado que hizo muchas maldades en su larga vida. Y Dios le dio un tiempo más largo, el límite de su paciencia para con él fue más largo. Y luego que este hombre hizo todas esas maldades, Dios le concedió el arrepentimiento. A algunos el tiempo es más corto, para otros el tiempo es más largo. ¿Y por qué Dios hace esto así? ¿Para que nadie se confíe? Para que nadie confíe en sí mismo y él diga, voy a esperar un año más. Y yo sé que Dios va a continuar siendo paciente conmigo. Mira, es posible que dentro de una hora más Dios diga, hasta aquí va, no contenderé más contigo. Te voy a mandar un espíritu de mentira para que ya no creas a la verdad. Maldito serás de por siempre. Amigo que estás aquí, jugar con este tema es algo muy peligroso. No dejes para mañana lo que tú debes hacer hoy. ¿Y qué es lo que tú debes hacer hoy? Buscar a Cristo, confiar en Él, venir ante Él como un niño que sabe que no tiene nada que traerle a Cristo excepto sus pecados. Hermano y hermana que estás aquí, te quiero decir algo. Es posible que tu conciencia haya sido afectada y que tú estés temblando y que tú estés diciendo hoy, oh gran Dios, ¿será que yo habré traspasado el límite? ¿Será que yo habré traspasado el día de tu gracia? Oh Señor, ahora qué desesperación tengo, a lo mejor soy un apóstata. Bueno, quiero decirte algo, el apóstata nunca piensa así. El apóstata nunca se preocupa por eso. En la Biblia no encontramos a ningún apóstata que realmente se arrepintió. Hermano, pero tengamos cuidado con nuestros pecados. Tengamos cuidado de usar el decir, es que ya yo hice una profesión en Cristo y ya soy salvo, siempre salvo. Bueno, no solamente es salvo, siempre salvo, es santo, siempre santo. Los salvos siempre son santos. Y si tú estás viendo que tu vida no está caracterizada por la santidad, bueno, es necesario que evalúes tu fe. Si tú pecas y quedas tranquilo en esta vida, oiga, si tú pecas, le hablaste mal hoy a tu esposa, esposa, tú desobedeciste hoy a tu esposo, hijo, desobedeciste a tus padres. Y viniste al culto tranquilo a cantar las alabanzas a Dios. Y cuando escuchabas la predicación, el Espíritu Santo no te compungió. Preocúpate. Porque aquel que no va rumbo a la condenación se preocupa por sus pecados. Hermano, si en tu corazón hay alguna importancia acerca de la aprobación divina, si en tu corazón está el verdadero sentido de la santidad, si hay un propósito real para someterte a las exigencias del Evangelio, si hay un verdadero temor de la ira de nuestro Dios, tu alma no ha sido abandonada por Dios. Tú formas parte de aquellos que no retrocederán nunca, sino que perseverarán para siempre para la salvación del alma, porque ya tú eres un salvo.
Si tú tienes un profundo deseo de interesarte más por Cristo, de convertirte en un mejor cristiano, si tú estás preocupado por el pecado, si tu corazón se entristece por su dureza, si anhelas y ruegas por una conciencia más sensible, por mayor rendición de tu voluntad a la voluntad de Dios, por más amor y obediencia a Cristo, entonces no tienes motivo para sospechar que has cometido el pecado imperdonable. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, te agradecemos por la claridad, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, porque aunque este es un tema difícil, nada fácil de tratar, porque algunos, oh bendito Dios, lo cogen para torcer las escrituras y decir que un cristiano no puede estar seguro de si va a ser salvo o no, porque puede que pierda la salvación. Pero otros también usan este texto para decir que aquí se trata de una persona ficticia y que es que es algo en lo cual nadie podrá caer nunca. Oh Dios, yo te ruego que nos ayudes para que podamos ser compungidos, penetrados por el filo de la espada del Espíritu Santo que dio este texto para todos aquellos que profesan ser cristianos, para que nadie se engañe a sí mismo, para que nadie tenga una vana confianza, sino más bien que depositemos nuestra fe y nuestra única confianza solo en ti. Oh Señor, reconocemos que en algunas oportunidades hemos sido profanos. Hemos profanado tu santo día. Hemos usado tu día para otras cosas que no son lo que tu palabra dice. El deleite espiritual. Llamar a este día santo, agradable, deseable, el día del Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos profanado la predicación. Cuando nos dormimos, cuando ella está siendo predicada. Cuando, Señor, estamos conversando con el de al lado, estamos profanando algo sagrado. Cuando algunas damas están pensando, mientras está predicando, en qué es la comida o el almuerzo que debe hacer, descuidando la atención completa a la palabra de Dios. Muchos, Señor, hemos profanado en muchas ocasiones las cosas sagradas. Perdónanos, Dios. Gracias porque has sido misericordioso. Gracias, Padre, porque tu compasión y misericordia para con nosotros ha sido prolongada, como dijo el profeta. Si tú no hubieses prolongado tu misericordia, hace tiempo que hubiésemos sido consumidos. Pero, oh Dios, muchos han sido consumidos y nosotros no. Gracias, Padre, porque en nuestro estado de inconversión hicimos muchas cosas dignas de que cortaras nuestra vida. Y mientras cortaste la vida de otros compañeros nuestros, a nosotros nos prolongaste tu amor y misericordia. Ayúdanos, Dios, a ser agradecido de corazón, viviendo para tu gloria siempre y honrándote. En Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas? Hay preguntas. Primera pregunta. Quisiera saber.